Misterio 51 Radio. Seguimos a los orbes. ¿Existen realmente? Síguenos este verano. Siempre contigo, siempre hay. YouTube Video. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro Reaccionando Más aquí a Misterio 51 Radio en YouTube. ¿Cómo va vuestro verano? ¿Cómo va el que esté currando? ¿Está llevándolo bien? ¿Hace calor? Bueno, hoy han bajado las temperaturas milagrosamente. ¿Podremos dormir? No lo sé, porque yo, ya sabéis, trabajo de noche y duermo de día y duermo fatal. Horroroso. Pero es lo que toca. A cada mochuelo su olivo, ¿no? Eso dicen. Bueno, bienvenidos a otro Reaccionando Más. Recordad, Misterio 51 en iVoox y Misterio 51 Radio aquí, en YouTube. Aquí tenemos a ¿cómo llamarlo? Yo creo que ya me las he tenido en algún momento con este, no sé si ha sido con el grupo, o creo que se llama David, este chico, no me acuerdo. Publicando en Misterio 51, yo recuerdo haber visto este tipo de portadas y haberle dicho que era una flipada la portada, ¿no? O sea, no ya la portada, perdón, el titular, ¿no? Que si nos echaba un fantasma de no sé dónde, bueno, en fin, pajas mentales de ese tipo. Y ya tocaba traer a 28.900 suscriptores. Benditos bastardos, ya solamente el título, pues bueno. Si fuera el de la película, iría por el rollo nazi, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Benditos Bastardos TV, Cruz, Paranormal Cruz, ¿vale? No sé si lo pone porque sí o porque yo qué sé. Básicamente, es una flipada de grupo, y lo digo ya con antelación, ¿vale? Tiene un montón de vídeos, o sea, llevan mucho tiempo dándole. Pero, ¿ves? Yo creo que fue este. Sí, fue este. Un demonio me persigue. Y yo, claro, yo creo que le contesté. Digo, sí, pero te... no sé, en plan cachondeo, ¿no? Digo, pero te perseguía y te quería... No sé, alguna vacilada. Y se mosqueó un poco, evidentemente. Y yo le dije que... Recuerdo que, digo, que esto no puede ser. Digo, tío, y me contestó... Que bueno, que YouTube, que para llamar la atención, que si no es impactante tal, la misma mierda que digo siempre, ¿no? Y ya, o sea, un demonio me persigue. Pero qué flipada es esta. Luego es un demonio, dice. O sea, para empezar, cuando uno habla de entidades, que esto pasa en muchos vídeos y no lo he dicho nunca, porque pensé que no hacía falta, pero por algún comentario que he leído yo creo que hace falta. Que dice, no, es una entidad demoníaca. Cuando tú dices que es una entidad demoníaca, estás dando por hecho que existe el demonio. Bueno, ya estamos con el demonio, el cristianismo y etcétera, etcétera. Y no puedes decir que es una entidad malvada y ya está. Tienes que decir demoníaca. Eso demuestra que normalmente no tienen pues ni puta idea de lo que están haciendo y diciendo, ¿vale? Porque hay mucho tipo de, digamos, demonio entre comillas. Todas las culturas y religiones tienen los suyos. Y hay sus ángeles buenos y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí nadie explica nada de nada. Un demonio me persigue, o sea, es una flipada. Me ataca un demonio. Solo con el demonio. Ritual sale mal. Bueno, o sea, nos lo vamos a pasar muy bien con esta gente. Bueno, lotería. No he visto ningún vídeo de esto, siempre me he negado, pero claro, ahora en los reaccionando, pues bueno, pues aquí estamos. También pondremos sus datos, ¿vale? O sea, yo aquí no me voy a esconder. Yo los datos suyos los pondré abajo y el que quiera que... Al que le moleste este tipo de... flipadas, pues que las vea. Veo... Como sean en vertical... Madre mía, amigo mío. Es que de verdad es que utilizan cualquier cosa. Bueno, ¿qué os parece? Buscamos un... Es que no tienen... O sea, es que... Hemos provocado al mal. no sé, chicos.
esto de el demonio me persigue, o la casa poseída, me ataca un demonio. Me ataca un demonio, o sea, es que no. Al lío. ¿Hay alguien ahí? Perdón. Justamente de... Hay que verlo. Me imagino que será el recorte ese que hacen todos al principio, que te ponen ahí en plan... Con la linterna y un boy vaya ahí. Y es que tengo... ¿Dónde tengo yo colocado? Venga, coño. ¿Es Lucifer quien está aquí conmigo? Buah, lo que iba a decir. Buah, qué mal vamos, amigo. Es Lucifer. El que está aquí... Es Michael Jackson. Bueno, ahora ya puede ser cualquiera. Se ha ido a por el más gordo que Lucifer. Ya puede ser cualquiera. Bueno, y acabamos de empezar. Ya os he dicho que con esta gente no habría desperdicio alguno. Sí. ¿Cómo que sí? Por si es que me tengo que estar callado. No puedo. A ver. Espera. Justamente detrás es donde tengo yo colocado... ¿Es Lucifer quien está aquí conmigo? Sí. Y su prima también, que estaba al lado, que es la que te ha contestado. Sí. Joder, cómo lo flipa la peña. Llevamos 30 segundos y ya me dan ganas de pegarle. Perdón, pero... paz. Y armonía. Es que no puedes engañar a la gente. ¿Sabéis? Es lo que os digo, que es el, o sea, es, solo hemos visto el montaje del principio y ya me dan ganas de quitar el vídeo. Aguantaré lo que pueda solo por el reaccionando. Pero este va a superar ahora el top, que era Gadepa, en exageraciones y flipadas. Suscríbete, disfruta. Bueno, y el de la emisora religiosa. Que es el delito que tiene, es que tiene más de 700.000 suscriptores. Esto es 30.000 y Gadepa tenía 5.000 y pico, ¿no? Pero son muy flipados. Pero es que lo de este personaje se sale ya de todos los papeles. Hello a todos los benditos bastardos del universo. A todos los benditos bastardos del universo. Joder, te estarás mirando a un espejo. Me encuentro solo en este lugar. Miles de personas quisisteis que volviese solo. Y aquí me encuentro. Llevo ya cuestión de 20 minutos, media hora, el tiempo de entrar, haberme colocado un poco. Perdón. Haberme colocado un poco. Imaginad lo que me ha venido a la cabeza. Digo, se ha sacado ahí la... el tema y veis a pegar un viaje. Lo siento, si es que me ha venido así. He puesto una cámara en una habitación donde pretendo hacer una sesión de spirit. He colocado el potenciador de energía. Y vamos a hacer unas pruebecitas, ¿no? Y he obtenido buenos resultados. O sea, llevo muy poquito, he escuchado algún ruido que otro, he escuchado algún golpe extraño. Y en la habitación, que os digo, del fondo, de hecho, incluso el sensor de campo electromagnético ha estado bastante fuerte, dando mucha alteración, ¿no? Dando a entender que hay una actividad paranormal elevada. Dando a entender que hay una actividad paranormal. De la leche, ¿no? O sea, vamos, sí, ¿no? Lucifer, estará por ahí Michael Jackson, estarán todos.
Parecía como si... Increíble. ¿Veis lo que os decía? O sea, mira, hasta arriba. O sea, es una cosa brutal. Bueno, dejo aquí esta cámara. Que tenía que haber cerrado aquella ouija que no cerré. Porque no veas, tío. ¿Cómo? ¿Una ouija abierta? Os prometo que me ha rayado mucho esto, ¿eh? Vale, aquí ha pasado algo. O sea, de verdad, os prometo que me ha rayado mucho esto, ¿eh? No entiendo qué está pasando, tío, últimamente, tío. Al final va a ser verdad el tema. No entiendo qué está pasando, pero lleva tropecientos vídeos. De... Que tenía que haber cerrado aquella ouija que no cerré. He hecho una ouija y no la despidió ya. Bueno, eso, para el que no lo sepa, si alguna vez alguien hace la tontería de hacer una ouija y venirse muy arriba con el asunto, bueno, pues cuando termines de venirte arriba, lo que tienes que hacer es cerrar la sesión, pues como si fuera Windows, prácticamente, ¿no? Es decir, despedir a la supuesta entidad con la que te hayas flipado y despedirlo y dejarlo todo bien cerradito, ¿no? Y él da a entender que no. O sea, un tío que ha hecho 1,000,000,000 de vídeos y hasta y el demonio le ha perseguido y las entidades le han dicho de todo, ha dejado una ouija abierta, ¿no? Lo que es un flipado de cojones. Porque no veas, tío. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí un detector. Con Isma, con Enrique Hichón, con José Luis y con Carmina, y hemos flipado, ¿eh? Con las cosas que ocurren aquí. Ay, que me caigo. No, por lo menos no lleva, ya le faltaba el uniforme. Si se me planta ya con un uniforme paramilitar de esos que llevan algunos. ¿Qué ha pasado? Ha parado el vídeo. Eso entonces he sido yo. Seguro, perdonad. Y eso que tengo que quitar el sonido, ¿eh? Pero se cuelan los mensajes, ¿por qué? A ver. Ah, pues no estaba quitado. Es lo que tiene el móvil. Va, seguimos, que aquí se viene lo gordo ya. Aquí es donde pega el salto y el Lucifer le pega una colleja o algo. Prometo que me acabo de quedar muy loco, ¿eh? ¿Qué le pasa a la cámara esta aquí? Yo que no enfoca. ¿Por qué no enfocas, tío? ¿A dónde estás apuntando primero para que enfoque? ¿Le has hecho la graduación tú? ¿El autofoco o algo? Me queda muy loco. Muy loco, tío. ¿Lo habéis visto? Vale, mirad aquí. Donde tengo el ratón. Muy loco, tío. Lo vemos otra vez. Aquí en la puerta, ¿vale? Muy loco, tío. Ahí hay alguien, clarísimamente, escondido. Aquí.
O sea, eso o algo, porque se mueve. ¿Eh? Vale, me giro despacito. ¿Eh? Muy loco, sí. Claro, normal. Bueno, ¿te va a atacar ya o todavía no? Está dando fuerte cada uno. Bueno, la carilla susto la lleva, lo que pasa es que se nota que va así siempre. ¿Hay alguien ahí? Eso, guío, ya estoy todo loco, ¿eh? Será tu colega de antes. 1800 likes para volver. Vete a la mierda, tío. Lo siento. O sea, es que solo os interesa el like, el céntimo sanitario, la recaudación y el que os vean. Porque el vídeo es una mierda como un piano. Encima lo flipas con cualquier cosa, te inventas las cosas. Ya lo que me faltaba, en medio vídeo te pongo un cartelón así de gordo, dame cuántos millones de likes y hacemos otro vídeo flipándolo ya. Y en la siguiente vamos a ver al espíritu de Maradona. Venga, coño. O sea, es que... Y encima casi 30.000 suscriptores, pero ¿qué os pasa a los que os suscribís a estos vídeos? Y luego porque se graba él todo el rato. Señalo la casa, haz un aislamiento, te pones una silla en todo el medio, pones los detectores por todas partes y te estás calladito durante 20 minutos o 15 minutos. Y ya está. No. El demonio. Lucifer, ¿eh? Ahí es nada. Coño, me he dado mi propia sombra. Esa es la Spirit Box. ¿Es Lucifer quien está aquí conmigo? Sí. Sí. Qué crack. ¿Eres un crack? ¿Quién está aquí conmigo? Sí. Y la cámara desenfocada, ¿eh? Normalmente cuando hay poca luz suele pasar, ¿eh? Golpe. ¿Es Lucifer quien está aquí conmigo? Sí. Si quedaba así, ¿cómo era para que retrocediera 10 segundos? Haz con el móvil, ¿no? ¿Quién está aquí conmigo? Sí. Vale, aquí no. Aquí te ataca, se pone tu vida en riesgo, ¿no? Te intenta apuñalar Lucifer o algo. Debe de ser aquí, ¿no? Yo, que he notado algo detrás mía, ¿eh?
Juro por Dios que he notado algo detrás mía, aquí. He escuchado como si pisase y como si me quisiese atrapar, Tú puedes escuchar una pisada y todos podemos decir, qué interesante, a ver si repasando las grabaciones nos la pone la pisada, el audio y tal, ¿no? Para fliparlo un poco. Pero es que de ahí pasamos a me quiere atrapar. No sé si entendéis la flipada de esta gente. O sea, de oír una pisada a que me quería atrapar, he sentido que me quería atrapar. Eso es algo que yo llamo fliparlo mucho, ¿sabes? Lleva así en modo espada láser o algo con la linterna. Si me ataca una entidad luciferiana, me defiendo con la linterna. Es que no entiendo absolutamente nada. Claro, te va a entender. No ha pasado nada. Pues, ¡ay! No. ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? Joder, que no lo he escuchado. ¡Ay! ¡Otra vez! Ahora. No entiendo absolutamente nada. ¡Ey! Eso es que se ha caído tu colega, el que está por ahí. Se han morrado. ¿Me dio ese golpe, tío? A ver, no sé que se haya hecho sangre o algo. En fin, amigos. Siempre he dicho que vayáis a estos lugares con botas de montaña, que te puedes clavar un clavo, o sea, una suela tipo Vibram, fuerte, todo camino, por lo menos que aguante. Y sobre todo si es alta, eso sí, sí, aquí me va a poner serio. Si puedes llevar una suela alta, que hay, la bota de montaña suele ser alta, lo primero que te viene muy bien, si te asustas y vas a salir corriendo, una bota de montaña te protege el tobillo, te va a evitar una leve torcedura. Ahora, si te vas a escoñar, te vas a escoñar igual. Pero un pequeño giro te lo protege bastante bien. Y luego llevan suelas muy altas, que si te clavas algo, tiene que ser muy, muy algo que esté muy de punta y muy largo para que te haga pupita. Y no en zapatillas, no. Eso no. Y luego te ataca Lucifer y estás vendido. Completamente vendido, vamos. Bueno, se va a mosquear conmigo en mogollón, como vea el vídeo, pero chico, eres un flipado de mucho cuidado, tu gallo. Tengo que verlo otra vez. O sea, el ataque de la polilla asesina. Vamos, que lo hubiera visto. Cuidado que está aquí Drácula camuflado, Esto se transforma ahora. De hecho, para la sangre. Y como es un vídeo ya que tendrá algo de tiempo, lo hace con carácter retroactivo, seguro. Bueno, es él. Es él. Lucifer, seguro, vamos. O su primo, uno de los dos. Vale, en este vídeo, como veis, yo la verdad es que aquí deciros cómo se haría una investigación, yo que sé, ya lo he dicho tantas veces, más o menos cómo se deben de hacer las cosas. Pero el problema es ese, que si se hacen bien, pues toda esta mierda no pasa, ¿vale? Últimamente me estoy volviendo un maleducado, ¿no? Y yo creo que es de ver tanta basura estafadora como esta, ¿no? De vídeos que lo único que buscan el like, el que le sigáis. Y claro, cuando pasa ya. Imaginaos, ¿no? Esta gente tiene 20 y tantos mil, casi 30 mil suscriptores. A la que de 30 mil, fijaos. Un 5% solo, ¿vale? Yo qué sé, 500, por ejemplo, 600, 700. Vamos a poner 1000 personas de 30.000 le dieran, pues, que sea aparte del like, pues muchos habrán suscrito al canal con dinero y tal. Fijaos, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Y esto le hace mucho daño al misterio, la gente así, ¿vale? Un tío que ha hecho tropecientas investigaciones como este no pega esos saltos y se asusta, no te asusta. Mi intención es que comunicarme con quien haya aquí. Pero e intentar aportar algo bueno. Claro, pero no era Lucifer, que lo ibas a traer a la luz. ¿Esa entidad con la que me estoy comunicando viene pegada conmigo?
No, ahora dirá que sí, que te quiere llevar. A ver si te quiere llevar al huerto de la entidad. Ten cuidado. Bueno, chicos, vamos adelantando, que me, no sé si ya el tiempo que llevo. 24 minutos de vídeo, muy largo, demasiado para esto. Claro, hombre. Bueno, fíjate cómo lo flipa el aparato, está a tope. Volvemos. Ahí. ¿Eh? ¿Ha hecho un Michael Jackson para atrás? ¿Eh? ¿Hack? ¿Ves? Para láser, tío. Un Jedi. Te pego con la linterna. ¡Cagón, mis muertos! Deja a tus muertos en paz, que no tiene nada que ver con que tú hagas el ridículo en cada vídeo. Coño. Bueno. Sí, cagado, ¿eh? Claro. Es Lucifer. Os lo juro, ¿eh? Todos los benditos bastardos del universo, me marcho. Si queréis que vuelva solo, de nuevo, a este lugar. Un millón de likes, ¿no? Vas a pedir. Vamos a superar 1800 me gusta. Claro. 1800, sé que entre todos podemos. Y volver. Ala, vete a tu pueblo, hombre. Advertencia, me ataca un demonio. Quería quitar mi alma. ¡Ay, esto no lo hemos leído al principio! Pero este no era el de... Ah, es que son títulos distintos, ¿o cómo va esto? Me ataca un demonio. Quería quitar mi alma. Ah, claro, es que el del demonio... Es que le pone el título del demonio a tantos que ya no sé. Le echamos un vistazo a los comentarios, a ver, y nos partimos ya aquí la caja del todo. Porque claro, él lo flipa, pero es que si tiene tantos seguidores, tiene que haber mucho flipa. José, vi hace tiempo... Ah, se llama José, vale, entonces no es como yo, no se llama como yo. José, vi hace tiempo un ruso en sus vídeos que utiliza harina en los umbrales de las puertas y con ello pretendía capturar esas pisadas. Pasos que sueles escuchar a tu alrededor. O sea, una entidad que no es tangible deja marca al pisar, ¿no? Según el ruso, ¿no? Con la harina y tal. Bueno. Bendito lugar esa casa, tiene energías y yo diría que desde que hicisteis la ouija algo está contigo. O sea que hizo una ouija allí, ¿no? Por lo que veo. El flipado. Por Dios, qué buena investigación. Pero qué investigación, María Luisa Martín Castillo, que te llamas como yo. Bueno, te apellidas como yo, perdón. ¿Qué investigación ha hecho si no ha hecho nada? Ha puesto aparatitos, ha pegado cuatro saltos a lo Michael Jackson, lo ha flipado en colores, ha dicho que ha preguntado por Lucifer, no estaba ese día, o sea, estaría fuera. Y que le quería agarrar algo que solo ha escuchado él, evidentemente. Este es el problema, es que le llaman investigación a cualquier cosa, ¿vale? María, Carlos Quintero, bueno. No voy a poner más comentarios porque veo que bueno, habrá un montón. Y todos a favor, evidentemente. No va a llegar nadie y le va... Bueno, ¿queréis que le pongamos algo? Venga, se lo ponemos. Y por si a alguno se le ocurre la tontería de decir... No, es que no puedes mostrar... Esto es público, ¿vale? Vamos a ver... Es una flipada increíble, campeón. Así, ¿no? En plan, con cariño. Es una flipada increíble, campeón. Y vamos a poner, así no haces ningún favor al misterio. Este es el problema de estas cosas. Y además que va con mi... Sabe que soy yo, o sea que... A ver... Vasca. Ahí lo tienes. Bueno. Es que... Venga, vale, perdón. Vamos al canal. Perdonar. Hoy, en Benditos Bastardos. Hoy, aquí, viene
el primo tercero de Lucifer y me quiere llevar al huerto. Es una flipada, queridos amigos, benditos bastardos paranormal. Bueno, yo pondré... Ah, ¿que tiene Amazon también el campeón? Ah, ¿que tiene tienda en Amazon? ¡Ay, la madre del cordero! ¿Qué vendes, tío? ¿Palomitas? Encima se ha montado una tienda. O sea no solo es un flipado. ¡Ah, un rosario! A ver. Ah, que también vendes cámaras. O sea, esto es para aparatos de investigación. Y pones aquí un... Ah, calcetines de Batman. Esto sí, esto lo quiero ver. O sea, es que este tío, o sea, gana comisiones haciendo follow, vendiendo mascarillas, vendiendo... O sea, ¿pero esto qué es? Fátima Store. Rosario religioso de perlas marcas. Lo que me faltaba por ver. Bueno, en cuanto a la parte que a mí me toca, ya sabéis que yo me dedico a la divulgación de ciencia, historia, astronomía, a hacer entrevistas a periodistas, a investigadores de verdad, a editores de verdad, a escritores de verdad, a abogados de verdad, a analistas forenses de verdad, a gente que tiene cosas que contar de verdad, a creadores de contenido. No me acuerdo cómo se llamaba este señor, le tengo por ahí. Que es un tío que lleva haciendo vídeos durante muchos años y trayendo profesiones. Estarán mis suscripciones, claro. Porque yo tengo aquí también cada cosa. Claro, mira, todo lo que he visto. Es que, bueno, ya os traeré algún vídeo de este hombre. Claro, veis que no me sale ahora. Es que está, como se nota que estoy sin dormir, no estoy fresco. Pero si es que ayer mismo estuve viendo su canal, no me acuerdo cómo era. Un señor que lleva haciendo vídeos sobre antiguas profesiones ya perdidas, brutal, ¿no? Y estuvo en mi canal y estuvo en iVoox y volverá a estar el año que viene, volveremos a hablar con él. Son gente de verdad, ¿no? Gente seria, gente que hace cosas por los demás, por la educación, por la ciencia, por la cultura, porque no se pierdan profesiones, ¿no? En este caso, y bueno, y lo hace con una calidad brutal, ¿no? Bueno, y aquí vemos la mierda que hace esta gente. Y solo ha sido uno. Haremos más. Casi no sobrevivo del pánico. A ver. Casi. No veas esto. No lo veas. Aterrados de miedo, tras un ataque demoníaco en un sanatorio para niños. Maldito. Si alguna energía está viendo los aparatos y las cosas que he puesto. Esto queda para otro día, amigos. Ya nos partiremos la caja en otro momento. Muchas gracias por ver este vídeo. Yo pondré su... Bueno, ya lo podéis ver, pero aún así estará su Facebook, lo de la tienda. No contéis que lo ya, el que quiera que se busque la vida. Yo no voy a dar un céntimo a este señor. Bueno, ahí pondré su Facebook, su Instagram, lo pondré también en la dirección del vídeo que hemos analizado y la dirección del canal de YouTube. Estarán en Mostrar Más, justo con todos mis datos y todo mi Instagram y Twitter, cómo colaborar con Misterio 51 y Misterio 51 Radio a través de Bizum, en PayPal o iVoox. Y nada más. Me has dejado loco, compañero. Nos vemos en otro reaccionando. Un fuerte abrazo a todos y seguid los que podáis con las vacaciones o disfrutando de vuestro verano. Nos vemos.